Vamos a intentar hacer batalla del rey demonio. Tengo que desbloquearla y luego intentarla en infierno, pero a ver. Puedes luchar contra el rey demonio y dispondrás de un intento semanal para luchar contra el rey demonio. Un intento semanal gratuito. Luego te pagas monedas y tienes más. Es un enemigo formidable para el que tendrás que preparar bien medidas de decisiones antes de enfrentamiento. A ver, la batalla del rey demonio es un modo de juego muy exigente para el que tendrás que prepararte con ciencia. Se pueden poner varias normas en función del nivel de dificultad, por lo que se antoja fundamental la formación de un equipo A y un equipo B que puedan responder a ellas. Tras un aviso, el rey demonio impondrá tres normas al jugador cada cierto número de turnos. El éxito o el fracaso dependerá del orden en el que el héroe utilice las habilidades y responda a cada norma. El contador de Will aumenta en 1 por cada habilidad que cumpla las normas del rey demonio. La energía maliciosa aumentará en 1 por cada habilidad que incumplas las normas del rey demonio. Will se incorporará al combate y te ayudará cuando tengas el contador a 1 o más. El impacto de Will en el combate aumenta según el nivel de su contador. La categoría de veredicto del rey demonio aumentará en 1 al acumular cierta cantidad de energía maliciosa. Cada categoría tiene el único efecto asociado a ella. Pena de aniquilación se activa cuando el veredicto del rey demonio alcanza la categoría 3. En este momento, tanto el equipo A como el equipo B serán aniquilados y terminará la partida. No dejes que el veredicto del rey demonio alcance la categoría 3. Vale. Veredicto. Vale, pues... ¿Y qué más? Esto nos manda para afuera, ¿vale? Nos manda a una web. Bien. Y esto de aquí. La red de esto. Fase 1. El rey demonio aplica una ventaja sobre sí mismo. Al comienzo de la batalla, la ventaja se elimina si el enemigo cumple las normas. Vale. Y fase 2. Se pone una postura. Adopta una postura que aumenta ante las estadísticas de salud de 2 turnos. Depende un 100% del daño recibido. Aplica dos efectos de llama sobre el atacante si el héroe recibe daño de alguna habilidad durante el turno del enemigo. A final del turno aplica apagón. Bueno, en teoría. A ver. Hay un artefacto. Aquí tenemos que poner equipo de desconocidos, ¿no? En principio. Y el otro tenemos que usar el de Pecato. Pecato de. Estás. De daño de luz independiente de la que los aliados se adoptan en la postura aumenta hasta 5 veces. Claro, pues no es mala opción esta. Podrías hacer un equipo full counter, no creo. Venga, desconocidos o humanos aquí. Este aquí. Ay, Dios mío. Vale, aceptamos este. Y aquí tenemos que poner Albedo. Nanashi. Aquí la Shuno. Claro, en principio pegará a la Shuno. Pero es la que tiene menos vida. Luego es el Nanashi el que tiene menos vida. Tendría que hacer Albedo ataque-defensa. Y aquí, ¿quién era el otro? Se tenía que poner.
El Go, ¿no? Vale, este sería un equipo. Y el otro equipo es... Heliodas. Dian. ¿Quién más iba en este equipo? Iba la Merlin, ¿no? ¿O no? Hostia puta, tío. Ay, Dios mío. Y el otro equipo sería... Tengo ya apuntado. Escanor y Merlin, Chibi. No era esta, es la Chibi. Es esta. Pero es que no la tengo ni subida, tío. Y el Escanor. Y aquí el de los pecados, ¿no? Bueno. A ver, vamos a probar. A ver. Lo tenéis un hermano mayor. Vaya. No llores, maestro. ¿En serio conocisteis a mi hermano mayor en el purgatorio? ¿Cuántas veces nos lo vas a preguntar? Era un gran guerrero. Desafió al rey demonio innumerables veces para llegar hasta ti, maestro. Voy a decirle que es el gran Will que podemos volver. Jugó un papel muy importante en lo que aconteció. Contra el rey demonio. Vale, muy bien. Seguramente... Seguí contando, verás. Uf, hemos vuelto a perder. Está claro que nos lo conseguiríamos, nuestros ataques no dejan de ningún rasguño. ¿Acaso sirven de algo nuestros ataques? Tiene que haber una manera de debemos seguir intentándolo hasta el final. De acuerdo, entonces, ¿qué tal es esto? Vale, yo lo mantengo ocupado. Will, tú prepárate el ataque. No, rey de mal, entendido. Muy bien, probémoslo de nuevo. Idiotas, no hay manera de perder el tiempo. ¿Acaso creéis que tenéis alguna posibilidad contra mí? Si lo sabemos, no lo sabremos. Lucharemos contra ti todas las veces que haga falta hasta que te derrotemos, y luego volveremos a Britania. Muy bien, estoy listo. Empecemos. Vale. A ver. A ver cómo va esto. Ay, Dios, qué pereza me da, tío, en serio. Me da mucha puñetera pereza.
Vida. ¿Qué significa esto? Next rules. Vale, muy bien, pero ¿qué significa esto de aquí? Next rules. Bota a bota, ¿qué es? Velocidad. Ah, vale, velocidad, vida. Tengo que pegarle con alguien de... Vale, velocidad. La siguiente norma es... Velocidad de esto. Vale, vale, vale. Dos de velocidad y uno de esto. Pero esto era en el siguiente turno, ¿no? O es ahora. Qué mal, ¿no? Tienes que usar la habilidad, no tienes que pegarle. Vale. Vale, vale. Madre mía, qué suerte tengo, ¿no? Con el RNG. Vale, siguiente es velocidad, curación. Ay, bueno, a ver. Necesito curación, pero ya. Uno, uno, tres. Para la siguiente sería. Vale, vale. Uno. Uno. Tres. Vale.
¿Cómo le quitamos la inmortalidad? 3-1-1. Bueno, ha sido 3-1-1. Ya no tiene la inmortalidad, entonces tiene que morir ahora, ¿no? Vale. Vale. Vale, hemos desbloqueado. Recompensa garantizada. Y 50 va del Howlex. Bueno, esto sería para desbloquear la dificultad interesting. Bueno, primer intento. Y al menos ya hemos desbloqueado este. Si quieres hacerlo, debes bloquearlo. Madre mía. ¿Cuántas pide de esto? Un Nanashi. Vale. Entonces ahora puedo hacerlo en extremo, que es donde en teoría se farmea la de esto. Madre mía, eso claro, esto es... El infierno, perdón, extremo. Más o menos es asequible, son dos rondas. Y de esto. Tiene un poquito de RNG y un poquito de esto. Vamos a probar infierno, a ver si lo conseguimos. Mismos equipos. En teoría no he tenido que cambiar, porque no se ha puesto postura. A ver, vamos a ver si tenemos suerte o me pasa como con a Devil. Y tengo que... ¿Qué de esto? Bueno. A ver, las rules. Lo importante son las normas. Es que es esto de la aleatoriedad. ¿Por qué les flipa tanto, tío? A veces me flipa, tío. ¿Cuántos dibujos mete, no? Desventaja, desventaja. ¿Qué mierda es esto? Eso es ataque, ¿no? Es ataque, ¿no? Supongo. O sea, desventaja, desventaja. Ah, no, es bufo, hostia. Vale, vale, vale. Desventaja, desventaja. Solo tengo una desventaja. Bueno, puedo hacer. Si robo otra desventaja, bien. Si no, tendré que hacerle rank up a la Mari Carmen. Ah, no, bien, hostia. Rank up a la Mari Carmen. Me meto el stun y meto la de esto en principio. Hostia, espérate, sí. Hostia, no tengo para hacerlo. Se va a cabrón. Qué guarrada, ¿no? Qué puta guarrada, tío. Desventaja tengo. Que no tenía para segunda desventaja, tío. ¿Qué?
Necesito curación ya, ¿eh? Rank up, desventaja, ataque. Es que puedo hacer así. Le cargo la ulti a esta. Y le cargo la ulti al gol. Vida. Dos, dos, uno, tres. Dos, uno, tres. Es que claro. Pero no lo entiendo. Estoy jodido porque aún queda otra ronda, ¿no? No entiendo cómo funciona esto, tío. No entiendo cómo funciona. No lo entiendo, o sea, tienes, cuando te sale lo de esto tienes que hacerlo. Es el turno siguiente, ¿no? Es que no lo entiendo, tío. O sea, es que es cuando te sale que tienes que hacer el orden, ¿o no? Cuando está en rojo. No lo entiendo, es que... Yo estaba haciendo la ronda siguiente. No, me la mata ahora. Es en la ronda... No lo entiendo, tío. Es en la ronda que te sale lo que tienes que hacerlo. Ya está, si no. Cuando está en rojo. ¿Sabes cuándo te sale el de este? Porque yo pensaba que era. Te daban una ronda de preparación y lo hacías en la siguiente. Y no es así, o sea, es cuando te sale. Es una mierda, tío.
está muy mal explicado, tío. Te tienes que. Cuando en una actividad de un juego tienes que irte fuera del juego para saber cómo hacerla, es que es una puta cagada enorme. O sea, aquí te lo explican de una manera, lo lees, está mal explicado, tío. O sea, está mal explicado. O sea, me lo he hecho en fácil, en extremo. Pero está mal explicado. Está mal. O sea, ¿en qué cabeza cabe que...? Es flipante, tío. Está mal, tío. Está mal explicado. Hostia puta, tío. Está mal explicado. Me cago en su puta madre. O sea, es cuando te sale. Cuando te sale la de esto, es que qué mal, tío. Es muy random, tío. O sea, tienes que tener... Es mucha aleatoriedad, tío. Tienes que tener mucha puta suerte. ¿Pero dónde te las muestra? ¿Aquí? ¿Dónde te las muestras? Que yo no... Claro, dices... Sí, ahora pega. Y en el siguiente muestra cartas, en principio. Ahora muestra las cartas. Ahora tengo que tirar esto, ¿no? Bufo. ¿Cómo que no? A ver, si yo no lo hago ahora, en la siguiente... En la siguiente... No. No, porque si no lo hago ahora, me mete la corrosión. Pero es que... Antes lo he hecho como tú dices. Me he esperado a la siguiente ronda. Lo que dice arriba, next rule, sí, next. Pero... Ay, la madre que lo parió. Claro, necesito... No, tengo los tres en principio. Curamos. Tiro un Nanashi. Y tiro esto por tirar algo. Y la siguiente será rank up, desventaja y Nanashi. Pero es que ahora te mete la corrosión. ¿Ves? Te mete la corrosión cada vez que le pegas, tío. Es absurdo, tío. Es absurdo, tío. Madre mía, ¿cómo pega, tío? Vale, pues metemos rank up. Metemos esto y esto. Sí, pero tardas un turno en poder... Es que lo vuelvo a decir, tío. Es una mierda, tío. No es el Hawk, es el Will. Vale. En la siguiente es desventaja, desventaja, rank up. No tengo rank up. Y me falta una desventaja, así que vamos mal. Metemos esto. Necesito un rank up. Si no lo robo, estoy jodido. Buenas, Lucky. ¿Por qué no pego con Nanashi? Vale, luego al rank up, menos mal. En teoría lo mato, ¿no? Con la ulti. Casi hago desventaja. Desventaja. Y en teoría lo mato. En teoría. Vale, tengo que curarme la siguiente, sí o sí. Vale, ya está. O sea, curación, rank up al albedo. Hostia,
qué coñazo de bicho, tío. 2-2-1. Hostia, hijo de puta. Sí, no, no, es un coñazo, Bueno. Ahora ponemos. Necesito curación, tío. Si no robo curación, estoy jodido. No robo curación. Es que esto es lo que más me gusta de esto, tío. Necesito curación. ¿Qué es lo que no robo? Curación. A ver, ¿qué es, cuál es lo que pide la siguiente ronda? 1-2-2. Necesito curaciones, tío. Uno, dos, dos. Si Amala si me quita, me bajaría, me subiría este y tendría para subir este. ¿No? Sigo sin robar curaciones, ¿eh? Flípate. No he robado una curación en toda esta. Ya está. Sí, sí, pero que no he robado curaciones, tío. O sea, que yo flipo. Que es que dependes demasiado del RNG, ¿eh? O sea, 17 cajas. 17 cajas. Pero es que dependes mucho del RNG, tío. No, no, se hace bien, ¿eh? O sea, si te viene de esto, bien. El problema es que está muy mal explicado. Yo me lo he leído, está muy mal explicado, tío. Lo he hecho al segundo intento en Inferno. Pero está mal, tío. O sea, está mal, tío. Aparte que te pide moneditas para abrirlo. Te pide una moneda de estas. O te pide... ¿cuántas de oro? ¿Cómo puedo cambiar las monedas? Las de oro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 de oro. 15 de oro o una. Ah, vale, ya lo sabías tú, ¿no? No, a ver. Como actividad está bien, ¿eh? Digo, primer try que he hecho. A ver, el equipo de Albedo es el que usabas tú, débil. Te miré el equipo ayer, lo apunté. Lo bueno es que no he tenido que cambiar de equipo. Con este equipo que me ha, que de esto. No he tenido que cambiar, entonces bastante decente. El problema es que es un coñazo, tío. O sea, es muy, muy de esto, tío. O sea, es un contenido que, bueno, hay que hacer y hay que farmearlo, sí o sí. Porque de esto, pero hostia, es muy coñazo, tío. Es un contenido muy, muy coñazo, sinceramente.
Pero bueno, habrá que farmearlo porque hay que subir. Tengo que subir esta semana, sí o sí. O sea, hay que ir haciéndolo. Pero ya te digo, usando el equipo este que tú me has dado, no he tenido ni que cambiar. O sea, básicamente. Es una mecánica la de cambio que la metieron en el cocodrilo. Y de esto. Y por suerte no he tenido que usarla. Si me vienen. El problema es que me han venido muy pocas curaciones, pero. Bueno, bastante decente. Problemas lo de siempre. Tener un poquito de RNG y un poquito de suerte. Así que nada.